No, no mames. What? What? Está preciosa. Alberto de Landa nos envía el siguiente caso. Nos comenta que una tormenta eléctrica comenzó a escuchar ruidos muy extraños. Cuando sale a grabar la calle, capta como una criatura gigante salta de entre los relámpagos de un edificio a otro. Vamos a ver lo que registró. Ivania Calderón de Costa Rica nos envía el siguiente caso. Nos comenta que mientras una de sus familiares se grababa en su casa, en el espejo de su ropero se deja ver una pequeña mano que al parecer no es de nadie que vivía ahí. Este es el documento. José Coca Espinosa de Huacho Perú nos envió el siguiente caso. Nos comenta que el guardia de seguridad de un campamento al escuchar ruido salió a revisar y se encontró con una pequeña cabeza que es simplemente aterradora. Esto fue lo que sucedió. Toyo Chicho de Guadalajara nos envía el siguiente caso. Nos comenta que su hermano iba por la madrugada caminando por su ciudad. Al pasar por un templo escuchó el llanto aterrador de una mujer. Cuando se regresó a ver qué era, registra la sombra de una mujer alta que al parecer tenía un bebé entre los brazos. Vamos a ver lo que registró. No, no mames. What? What?
Ilse nos manda el siguiente caso. Nos comenta que trabajadores de Ferromex cuentan que se aparece un espíritu en los andenes de Aguascalientes. Un trabajador en la noche al parecer grabó este impactante espectro. Este es el documento. ¡Qué precioso! Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.